Dentro de los eventos del año Joaquín Sorolla, del centenario del fallecimiento del pintor en 2023, el Museo de Bellas Artes de Valencia acoge la exposición Sorolla Orígenes, un acercamiento, diríamos que inédito, a la figura de este maestro de la luz y del color, pero antes de convertirse en el pintor que todos conocemos y reconocemos. Gracias a la colaboración entre el Museo Sorolla y el Museo de Bellas Artes de Valencia, con el comisariado de Luis Alberto Pérez Velarde, esta muestra se aproxima a los primeros años de formación de Joaquín Sorolla. Esos años entre los 15 y los 21, en los que el futuro maestro de la pintura luminosa que todo el mundo identifica con Joaquín Sorolla, aprende en Valencia, en la Escuela de Artesanos, en la Academia de San Carlos, y va formando el pincel para convertirse en el pintor más exitoso del panorama internacional tan solo unos años después. Aquí se recorre esa trayectoria hasta 1884, el momento en el que gana la pensión para viajar a Roma gracias a la Diputación de Valencia con la obra El Crit del Pailleter. Este Grito del Pailleter que se encuentra a mis espaldas es la obra icónica, sin duda, de esta muestra que, fuera del Palau de la Generalitat, se expone, como pocas veces se hace, para ser disfrutada por todos los valencianos y valencianas. Sorolla Orígenes es una exposición realizada por el Museo Sorolla y el Museo de Bellas Artes de Valencia que trata de reflejar esos primeros años de Sorolla como pintor y ese inicio por andadura del arte, es decir, por esos caminos que recorren todos los pintores valencianos, concretamente desde los 15 años hasta los 21. Es por ello que se presenta este Sorolla inicial, ese Sorolla antes de Sorolla, con cuatro secciones. Por un lado tenemos entre Valencia y Madrid, donde vamos a ir viendo cómo Sorolla percibe su estilo en diferentes ejemplos de cuadros y géneros artísticos, sobre todo tras su paso por las Escuelas de Artesanos y la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Por otro lado, tenemos la sección, la exposición regional de 1883 en Valencia, donde Sorolla presentó seis cuadros. Aquí se recogen cuatro cuadros de esa gran muestra en la que obtuvo la medalla de oro con la monja en oración. Luego pasaríamos a la sección Los grandes premios, donde veremos ya ese Sorolla más maduro, con lienzos importantes como ese boceto del 2 de mayo, que le va a dar ese gran premio que obtiene en la Exposición Nacional de 1884, que es la medalla de segunda clase, y por supuesto El Grito del Pailleter, el cuadro que le abre las puertas a esa ansiada pensión en Roma. La exposición acaba con el arte de retratar, es decir, esos retratos que tanta satisfacción le darían a Sorolla en el futuro, y es aquí donde se atisba ese gran Sorolla como retratista. Con motivo de la Exposición Nacional de 1881, Sorolla presentó tres marinas en Madrid que pasaron desapercibidas para la crítica. Pero este viaje fue muy importante porque Sorolla conoció el Museo del Prado, donde copió a Velázquez. Aquí en la exposición se conservan numerosas copias que hizo del genial pintor sevillano y que era muy recomendado por uno de sus maestros, Francisco Domingo Márquez, que alentaba siempre a esa generación de pintores valencianos que copiaran al gran maestro Velázquez. Por ello es muy importante estas copias que se conservan y sobre todo los diferentes fragmentos que coge Sorolla para su estudio y aprendizaje de esos grandes maestros. Aquí en el Prado va a descubrir la impronta de Velázquez, pero también a otros pintores importantes como son el Greco o Rivera. Hay un cuadro que es fundamental en la exposición, que es el bodegón que Sorolla pinta con 15 años y que se cuenta que Antonio García lo compró en el Rastro de los Santos Juanes. Eso es muy importante porque Sorolla trabajaba en el laboratorio taller de Antonio García, sus primeros trabajos de juventud, iluminando fotografías, pintando negativos, también ayudándole como pintor de escenografías, y realmente es cuando él descubre que ese cuadro, ese bodegón de frutas, había sido pintado por él. Antonio García, a partir de ese momento, consideró a Sorolla como un artista que va a tener un porvenir bastante destacado en el mundo del arte, como sí fue.
y por ello comparamos este cuadro con esa gran tradición que hay en Valencia de la pintura de flores, que son los bodegones que se presentan justo al lado de esta naturaleza muerta. Una naturaleza muerta que fue donada por los herederos de Antonio García al museo y que realmente sorprende con esta historia tan bonita entre suegro y futuro yerno. Otro de los cuadros más importantes de la exposición es un árabe examinando una pistola del Museo de Montserrat. Es un cuadro magnífico, sobre todo por esa gama de luces contrastadas que tiene, esa cerámica, ese reflejo dorado metálico que también soluciona Sorolla en esta composición, que realmente es una de las tablas que presentaría para la Sociedad Recreativa Liris, que se fundó en 1680, una sociedad en la que jóvenes pintores exponían tanto temas de flores como pinturas orientalistas. Y es aquí muy importante este ámbito, ese Sorolla que se acerca al orientalismo, pero también vemos ese gran uso del color blanco, que al fin y al cabo va a ser uno de los colores más importantes en la futura trayectoria de Sorolla. Un cuadro con unas luces ocres, con esa reminiscencia de Fortuny, y que realmente es una de las obras que vale la pena ver en la exposición Sorolla Orígenes. En esa sección se cuenta la Exposición Regional de Valencia de 1883. Es en ese certamen donde Sorolla expuso seis obras. De estas seis obras se exponen cuatro que presentó y que son las siguientes. Por un lado tenemos La esclava y la paloma, El oferente, Caballero con banda y Monja en oración. Son unas obras muy conseguidas, sobre todo La esclava y la paloma, donde vemos esos efectos de luz y esa gran potenciación del blanco que vemos en esa pintura pompeyana a la que se enfrenta Sorolla. El oferente realmente sigue estos cánones de esos estudios anatómicos y sobre todo ese asunto de esta moda grecolatina que era común en los pintores que visitaban Italia y que suponemos que Sorolla visitó tanto Pompeya como Nápoles y a partir de aquí se acercó a la pintura pompeyana. En esta exposición Sorolla va a obtener la medalla de oro con Monja en oración, un cuadro que obtuvo el máximo galardón, que es la medalla de oro. Importantísimo, sobre todo, reconocer esa pintura religiosa en esa joven monja que la han relacionado con Santa Teresa, pero que realmente es una joven novicia que tiene esa mirada perdida y se va a ver las influencias tanto de su maestro Francisco Domingo Márquez con esa famosa Santa Clara o como con Velázquez, por ese uso de la luz, esos negros tan contenidos y ese blanco, ¿no? Esa simbiosis entre ambos colores va a recordar muy bien esas reminiscencias de la pintura velazqueña que pudo ver en el Museo del Prado. Caballero con banda es un cuadro que también sigue la impronta de la pintura flamenca y que va a recordar tanto a Velázquez como a esos grandes retratos como es Frank Hals y todos estos pintores holandeses que tanto van a influir a la hora de retratar a esas grandes personalidades artísticas del momento. Sorolla presentó en Madrid, en la Exposición Nacional de 1884, el 2 de mayo y el retrato del señor Vives. Con el boceto del 2 de mayo que presentamos en la exposición, ya que el original es de amplias dimensiones, encontramos ese Sorolla resolutivo y ese Sorolla que se enfrenta a temas históricos, concretamente de la Guerra de la Independencia. Es un cuadro maravilloso, sobre todo por cómo concibe las figuras tratadas en esa acción violenta que es la defensa del Parque de Monteleón por los héroes Daoiz y Velarde contra los franceses y especialmente ese fragor que vemos en la batalla. Se cuenta que Sorolla quemó pólvora en la Plaza de Toros de Valencia para hacer este escenario de guerra cruenta y por eso vemos en esa humareda esas luchas de las diferentes clases populares madrileñas contra los soldados franceses. Un cuadro que realmente es el boceto que nos indica cómo es el proceso creativo del artista. Un boceto en el que van a aparecer Daoiz y Velarde y numerosas figuras que también hemos reflejado en la exposición, especialmente el chispero
esos soldados frente al cañón o esos retratos de mis amigos, que son luego modelos que Sorolla incorporará a la obra final. Un cuadro bastante ágil, de pincelada valiente y que realmente nos va a reflejar ese Sorolla antes de Sorolla y lo que supone enfrentarse a una obra grande y sobre todo una composición concienzuda, como fue la obra final el 2 de mayo. La exposición finaliza con el arte de retratar, una sección que va a estar destinada a ese género que tantas satisfacciones le dio a Sorolla, joven, que es el retrato. Un retrato que hace desde sus primeros tiempos, sobre todo con cuadros dedicados a familiares suyos, como puede ser Clotilde del Castillo, con esta acuarela que presentamos en la exposición Sorolla Orígenes. Y luego tenemos cuadros importantísimos como esta madrileña con mantón, un cuadro que nunca se había expuesto antes en España y que se ve ese poder que tienen los pintores en Sorolla, como puede ser el Greco, con ese tipo de colorido ácido, ese verde de terciopelo, pero también con ese inmenso mantón de Manila florido, que hace que sea una de las composiciones más logradas de ese Sorolla y que antes estaba en una colección de Buenos Aires. Es importantísimo también cómo concibe a la mujer, como esa cabeza de gitana del Museo San Telmo de San Sebastián, que también tiene ese aire y ese misticismo grecolatino, sobre todo por ese acercamiento a la pintura pompeyana. Pero también en los retratos masculinos vamos a ver esos tipos dedicados a Rivera, como puede ser ese busto de hombre que se relaciona con un pescador valenciano y donde ese rostro va a estar muy influenciado por el pintor de Játiva. Destacó también a San Luis de Francia, un cuadro que procede de la Iglesia de la Cañada en Alicante y que originalmente procede de la colección de los marqueses de Santonja. Se llamaba Luis Santonja Crespo y por eso es el santo dedicado a su nombre. Y por último destaco la figura del señor Vives. Ese retrato o cabeza de anciano fue el cuadro que presentó Sorolla a la Exposición Nacional de 1884. Una cabeza que destacó en la prensa madrileña del momento, ya que era como una erupción y sobre todo con esas manchas muy influenciadas por Rosales.